Diegues. Presente, señorita. Salinas. Presente, señorita. Camarero. Presente, señorita. Traverso. Presente, señorita. Groisman. Presente, señorita. Barilati. Presente, señorita. Ferrari. Presente, señorita. ¿No inventaste nada hoy? No, señorita. Inventé la manera de pasar de grado sin estudiar. Zavala. Presente, señorita. Tamayo. Presente, señorita. Papaña. Presente, señorita. Carcio. Presente, señorita. Muestre. Uñas. Pero usted no entiende las cosas. ¿En qué idioma le hablo? Vaya y le pide jabón al portero. ¡Cuatro ojos! ¡Señorita! ¡Papaña me dijo cuatro ojos! Usted salga. Papaña, salga. No me eche, señorita. Deme una oportunidad. ¡Salga! Portela. Presente, señorita. Bailarino. Presente, señorita. Suárez. Presente, señorita. Clemente, déjame ese piso que con el jabón no me sale. Si dice, deme. No, déjame. Lindo español hablan en este país. Aquí hablamos el argentino. Ah, así cuesta entenderles. ¿Y entonces por qué no se vuelve? Diga, entonces ¿para qué se queda aquí? Para educarles. Ala, ala. Estos chicos siempre... Señorita. ¿Gómez? Lo que uno más quiere es la madre, ¿no? ¿Tu corazón qué te dice? ¿Pero si a uno se le murió? Hay recuerdos. Una pierde la madre y la sigue queriendo. Yo lo sé. Un amor que te dura toda la vida. El cariño de la madre es irreemplazable. No se sustituye con nada. Pórtate bien y estarás cumpliendo con ese amor. Los que hemos perdido a nuestra madre, sabemos que su recuerdo nos acompañará siempre. Siéntate. Hace 5 años. ¿Tu viejo no se casó de nuevo? ¡Sos loco, vos! De la que te salvaste. Yo tengo madrastra. Y papá me pega por culpa de ella. Papá no va a casarse nunca. Vivimos con mi tía. ¿Soltera? ¡Claro! ¿Y quién se anima? Las tías solteras son peores que las madrastras. ¿Qué edad tiene tu papá? 39 años. ¡Ah! ¡Es un viejo! Uy, vamos, vamos. Hasta mañana, Benítez. Hasta mañana, señora. Hasta mañana, Benítez. Hasta mañana. Benítez, el globo terráqueo está roto. Sí, se la pasan tirando bombas. Mira, tu enamorado. Hasta mañana. Señorita. ¿Qué? Un hombre de 39 años. ¿Es viejo? Para hacer la conscripción, sí. Para jubilarse, no. Todo es relativo. ¿Y para casarse? ¿Es viejo? Según con quién se case. Para un hombre no es mala edad. Pero la gente se casa más joven. No hay leyes para eso.
¿Por qué me lo preguntas? No, yo decía. Este chico toma mucha soda. Peor sería que tomase mucho vino. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Tuvo 6 faltas en la composición. Pero el problema lo hice bien. No puede ser buen alumno el que no sabe escribir. Señor, teléfono. Pero me llamaron. Negocios. ¿Vas a venir tarde? Cuando me desocupe. Hasta luego. Hasta luego, papá. Quería hablar con vos. ¿Sobre qué? Sobre esa mujer. Así que ya estás decidido. Celia es una buena mujer y se lo merece. A tus años y con un hijo me parece que haces una tontería al casarte. A mis años. Hablas como si fuera tu abuelo. Tengo derecho a disfrutar de la vida, creo. ¿Por eso mismo? ¿Vos crees que en el matrimonio se disfruta de la vida? Si yo fuese un hombre en tus condiciones, tendría mis asuntos por allí. Claro. En vez de una esposa, una amiga. Estás proponiéndome una inmoralidad. Pienso en tu hijo y en el dolor que vas a darle. ¿Dolor porque le traigo a casa una madre? Una madrastra. Y además con un hijo pegado a las polleras. Toñín tiene la misma edad de Rómulo y podrán ser buenos amigos. ¿Y si tu hijo se opone? Mira, mi vida la resuelvo yo. No la resuelve mi hijo. Trabaje. Sí, señorita. Hoy no te espera tu novio. Parece que me hizo la pera. ¡Siente como el gancho! ¡Siente como el gancho! ¡Chao, muchachos! ¡Chao! Hace mucho que tenés madrastra. Mamá se murió cuando yo tenía 5 años. Entonces papá se casó cuando yo tenía 7. ¿Qué te hace ella? Me reta por cualquier cosa. Si hago ruido para tomar la sopa, si lustro el zapato en la cobija, si dejo mojado el cuarto de baño. Entonces no te quiere. Las madrastras nunca quieren. ¿Cómo es? Grandota, más grande que papá. ¿Querés conocerla? ¿Conocerla? Bueno, vamos.
¡Mamá! Este se llama Rómulo. No lo lleves al comedor que está recién encerado. Ustedes no sirven nada más que para ensuciar. Vos le decís mamá y es tu madrastra. Yo no se lo digo, me pegan. Yo nunca le diría mamá a una madrastra, aunque me pegasen. Hola. Papá. ¿Qué? ¿Es cierto que te casás? ¿Quién te lo dijo? Todo se sabe. ¿Y qué te parece que yo me case? Y si te da la gana, casate. Eso ya lo sé. Pero no me contestás la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Y? ¿Hago bien? No. ¿Por qué? Porque estás viejo. Tenés canas. Así que te parezco viejo. Para casarte, sí. Tengo 39 años. Pero el mes que viene cumplís 40. Le llevo 10 a ella. Es viuda y tiene un hijo como vos. ¿Querés conocerlos? Como quieras. Te pregunto si tenés interés en conocerla. Ella siempre me pide que te lleve. ¿Querés ir? ¿Y? No, Rómulo. Por la fuerza no. De corazón, ¿vos querés ir? No. Está bien. Déjame trabajar. Sos muy chico para juzgar a tu padre. Se casa porque tu cariño no le alcanza. Y entonces, hace bien. Un hombre necesita una mujer al lado, no un hijo. Eso es lo natural. Y ahora, cuando esa mujer entre en esta casa y ocupe toda la vida de tu padre y vos empeces a ser una especie de estorbo, no deberá extrañarte lo que pase porque siempre pasa así. Y si no te llevas bien con tu madrastra, paciencia. Porque tu padre siempre le dará la razón a ella. Y eso está bien, así debe ser. ¿Cómo va a darle la razón a un chico teniendo una mujer? Una mujer a la que quiere como a nadie en el mundo. Natural. Toma la leche que se te enfría. No tengo ganas. ¡Rómulo! ¿Por qué no jugás? ¿No te pusieron? No tengo ganas. Permiso. Bailarino, vení. ¿Te sentís mal? No, señorita. ¿Te pasa algo entonces? No, nada. ¿Seguro? Sí, señorita. ¿Pero vos estás triste? No, cansado. Bueno, anda nomás. Sí, señorita. ¡Señorita! Yo sé qué le pasa al niño bailarino. ¿Qué le pasa? Se le casa al papá. Ah. ¿Te portaste mal? No, papá. ¿Entonces por qué tu maestra quiere hablar conmigo? No me dijo, no sé. Rómulo. Papá. Escúchame. ¿Querés ir allá? ¿A dónde? A casa de ella. Como quieras. Está bien. Veo que seguís con ese capricho tonto de no querer conocer a tu mamá. ¿Mi madrastra? Cuando quieras me avisas. No voy a obligarte. Anda nomás. Que lo conozca. Tendrías que ir. ¿Sos loco vos? ¿Cuándo te dijo? ¿Qué le dijiste? A mí que me importa, yo no quiero conocerla. ¿Y por qué no? Si al final la vas a conocer. Te van a obligar. A mí me hicieron lo mismo. Siempre lo hacen. ¡Bailarino! Tu hijo está en la secretaría. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes, señorita. ¿Qué ha hecho mi hijo? Nada malo. ¿Pero usted me mandó a llamar? Porque Rómulo tiene un problema y sufre. ¿Problema? Usted se casa. ¿Rómulo se lo ha dicho? Él ni una palabra. Lo noto melancólico, retraído, dolorido. Le pregunto qué tiene y me contesta que nada. Pero los compañeros hablan y me informan. Es ridículo que un chico inteligente como Rómulo no me reconozca el derecho a organizar otra vez mi vida. Señor, es una criatura. Yo sé que ustedes han vivido muy juntos siempre. Y ahora de pronto aparece la enemiga. No es la enemiga. Él cree que sí. Es una mujer inmensamente buena que lo quiere ya. Lo quiere sin conocerlo. Pero Rómulo se encierra en una negativa enfermiza. Y yo no puedo tolerarle esa obstinación. Pero es su hijo, señor.
¿Por qué no le habla de otra manera? Cuando un chico tiene esa edad, solo hay una manera de hablarle. La mía. ¿Qué quiere, señorita? ¿Que le suplique? ¿Que le pida perdón? Yo podría hablar con él. Perdóneme, pero este es asunto de padre a hijo. De todas maneras, le agradezco su buena voluntad. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Ah, señor Ballarino. Señorita. ¿Cuándo piensa casarse? Pronto. Buenas tardes. Adiós. Mónica, llámeme un taxi para dentro de una hora. Bien, señorita. ¿Estás de viaje? A casa de los tíos. Está haciéndome falta un poco de campo. ¿Y Rómulo? Te casas la semana que viene. Van a reemplazarme. Entonces, ¿qué falta te hago? No me gusta estar de más. ¿Yo te lo he dicho? Me lo digo yo. Es que no pensás conocer a Celia. Habrá tiempo. Creo. ¿Cuándo vas a volver? Cuando te haga falta. Vos sabés lo que haces. No puedo decir lo mismo de vos. Te llevaré en coche a la estación. ¿A qué hora hay tren? No te molestes. Ya pedí un taxi. Esperaré a Rómulo para despedirme. Cuando dos personas se casan, los terceros están de más. Viven para ellos mismos y el resto del mundo les molesta. Pero yo no me ofendo. Eso es lo natural. Cuando llegue tu madrastra querrá ser la dueña de todo. Que para eso se casa con tu padre. Así debe ser. Y por eso yo me voy. Para no molestarlos. Señorita, ya está el taxi esperando. Bien, Mónica. Ellos dos solos y los demás sobramos. Adiós, Rómulo. Entendés las cosas por las buenas, a chirlo. Mates uno lavando y suciendo para que el señor vuelva de la calle hecho una torrada. ¿Y vos qué querés? Teníamos con los Julio. ¿Para estudiar? No, no, tenemos un partido. Julio se portó mal y no sale. Papaña. Escapate. Yo siempre me escapo, es divertido. Y después... ¿Y vos qué te crees? Que por menos una paliza yo me voy a perder el fútbol. ¡Muchachos, ven, que ya es tarde! ¡Y vamos! ¡Ataque! ¡Ay! ¡Ataque! ¿Cómo consiguieron esto? Es de mi tío Enrique. ¡Ah, qué fenómeno! Así que al final se casó tu viejo. Sí. ¿No estuviste cuando se casaron? No. La tipa le habrá dicho que no te llevase. Cuando se casó mi viejo, yo me quedé. Y ellos se fueron una semana al delta. Se habrán ido a pescar. ¡Mira qué linda tanchita! Tienen algo con rica camiseta. Se parece un cuadro de verdad. ¡Tres horas por lo de Santa Isabel! Una foto, muchachos. ¿Cuándo tendremos camiseta como estas? ¡Va! ¡A ver, ahí te rumbo! ¡Sentía! ¿Qué? ¿Vos no jugás? No, no me gusta. Y claro, uno puede dar patadas, pero también te la dan a vos. Una vez fui a Guatero. Ahora no me dejan más. Seguro que te tomaste el agua. No,
Dicen que siempre ando con cuentos y es por eso. El día que tenga la pelota mía, voy a ser aguatero o no juega nadie. Entonces sí que van a tener que dejar jugar. Veneno les pongo en el agua si se descuidan. Cuando vuelva, ¿qué te pasa? Me pega, el cinto por las piernas, salto y después empieza con los bifes. ¿Te duele mucho? Cuando me duele me hago desmayado, entonces se asusta. No, si las madrastras son un caso bárbaro. Chao. Chao. Así que te escapaste. Ay, 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 no, mamá, 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 mamá
Querido, ¿puedo hacer algunos cambios? ¿Qué cortinas más tristes? Es de tu casa, Celia. Arréglala a tu gusto. Pero mañana, no quiero que trabajes en domingo. Enseguida empezó a mandar. Quiere cambiarlo todo. ¿Viste? No te lo decía. ¿Es muy ringo el coso? Un poco. El pie derecho. Parece bonito. Desconfíale. Sí, ¿no? Mi viejo siempre dice, cuídate de los defectuosos. Se les tuerce algo del cuerpo y entonces se les tuerce el alma. ¿Va a la escuela? Iba a La Plata. Pero aquí se va a pasar la gran vida. ¿Y la tipa cómo te trata? Y bien, bien. Todas empiezan lo mismo. Le conté a mamá y dijo, pobre chico, qué lástima le tengo. ¿Cuándo será grande uno? Ya sé que el año está muy adelantado, señorita. Pero si los hermanos pudieran estar juntos... Hablaré con el director, señora. ¿Te gustaría ser compañero de Rómulo? A mí sí. Asómate a verlo. Gracias, señora. ¡Rango 3! ¡Muchachos, muchachos, vengan! Bueno, señorita, bueno. ¡Reguito, muestre su patita chueca! A ver, muestre, ¡qué rico! Y ahora que me quiere un hombre, debo aprender a que me quiera un hijo. Yo sé que lo conseguirá. Es lo último que necesito para ser feliz. Viene para quedarse. Lo único que nos faltaba, que nos encajasen a tu hermanastro. Si viene, yo voy a ser su amigo. También. Pero si es un rengo de porquería. Pero ahora vos también. No toques a mi perro. Te dije que no toques a mi perro. Bueno. Hola, papá. Mamá, mamá. Rómulo, quiero hacerte una pregunta y necesito que me la contestes como un hombre. ¿Qué te parece tu madre? Madrastra. No querés opinar. ¿Por qué no voy a querer opinar? Porque tendrías que opinar bien. ¿A dónde vas? Los chicos me esperan en la plaza. Llévalo a Toñín. Es muy chico para jugar con nosotros. Llévalo. Antonio, ¿verdad que no querés ir a la plaza? ¿Cómo no voy a querer ir? Sí que quiero. Van a ser compañeros de escuela. Que empiece a conocerlos. Llévalo. Vení. ¿Quién viene? Se vino con el rengo. No me puedo sacar de encima este pegote. Déjamelo a mí. Una monedita para este pobre renguito. ¿Cómo? ¿No me das nada? ¡Qué grande es este Carcio! ¡Una limonita! ¿Es para mí? Gracias, dame. Toma, suelta. ¿Vos qué te metés? ¿A vos qué te importa? Soy su amigo. ¿Cómo te llamas? Andresito. ¿Y vos? Toñín. Se lo va a contar a tu viejo. Los ringos son unos acauciles. Que se lo cuente. Seguro que tu viejo te pega. Si me pega, me voy de casa. ¿Cómo tardan los chicos? Ahí los tenés. Qué lindo sería que llegaran a quererse como dos hermanos. Llegarán, querida. Rómulo es un poco rebelde, pero tiene buen corazón. ¿Qué tal, Toñín? ¿Jugaron mucho? Me hice amigo de un negro. ¿Y de los otros? Ah, de los otros todavía no. Bueno, me voy a hacer los deberes. Ya terminé. Copia.
Fíjate, sos loco vos. Ingeniero, aquí están los planos que faltaban. Gracias, Lucy. Uno ve el problema de afuera y le parece una pavada. ¿Va? Cosa de chicos. Pero el asunto es serio. Ahora, cuando acaba de ocurrir. Pero el tiempo se encarga de todo. Claro, de todo. Hasta de envenenar más la situación. Pero no, Germán. Las criaturas son sensibles al cariño. Y vos decís que tu mujer es cariñosa con Rómulo. Mucho. ¿No ves? Pero ¿de qué le sirve si Rómulo la trata como enemiga? Y no le acepta ni un beso ni una caricia. Son los primeros días. Espéralo. Hace falta paciencia. No la merece un hijo. El pibe ya entrará, además, novias, madres, madrastras o esposas. Al final las mujeres siempre salen con la suya. No quiero pensar en el final. Hasta luego, Gilberto. Hasta luego. Señor Gilberto, sírvase. Ah, sí. ¿A dónde vas? Al potrero. Me esperan los chicos. ¿Llévalo a Toñín? No. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no quieres ir? ¿Te hicieron algo los chicos? No, papá. Tengo que hacer un mapa. ¿Aprende? Yo ya lo hice. Siempre lo elogia. Claro, él hace mejor las composiciones. Claro, él es mejor alumno que yo. ¿Firmes? Ferreira. Ferreira. Anda, pajarón. A vos nunca te llaman. Tiene gancho. No tiene gancho. Se porta bien y estudia. Es un rengo hipócrita y falso. La maestra me llamó. Yo no sabía. Arrié la bandera. Te felicito, mi amor. ¿Qué te pasa? Nada. Los chicos. ¿Qué chicos? Ferrari, el inventor. Le dije que el timbre estaba descompuesto. Viene a arreglarlo. Hacelos pasar. Pasen, chicos, pasen. Este es Andresito. Papaña y Ferrari, el inventor. Mucho gusto. Gracias por haber venido. ¿Me dijo Toñín que siempre lo defendés? Él me deja copiar los problemas. Y gracias a él, este año voy a poder pasar de grado. ¡Profesora! También es el tercer año que repetís. Te lo agradezco mucho. La caja del timbre está en la cocina. Permiso. Qué linda es tu mamá. Y qué buena. Destornillador. Pinzas. Andresito, ¿querés comer algo? Decime con confianza. ¿Qué querés? Milanesa. Tus amigos están comiendo. Rum... Oh. Bueno. Un poco más de leche para fortificar el cerebro del inventor. Y de sus ayudantes. Bueno. Gracias, señora. Muchas gracias. Ah. No, gracias, mamá. A mí no. Bueno, querida. Gracias, señora. Brindemos por la señora Celia. Por la señora Celia.
¡Qué señora más buena! No se parece a mi madrastra. Parece una mamá. ¡Dale, Romo, a mí! ¡No me metí! ¡No me metí acá! ¡No me metí acá! A desempatar, yo te voy a dar fútbol. Si querés fútbol, estudia primero. Vamos. ¡Pasá, hermano! ¡Pasá! ¡Ponete! ¡Yo! ¡No importa que no patees! ¡Ponete! ¿Qué hacemos, Marfa? ¡Avanza! ¿Cómo estás, querida? Siempre trabajando. ¿Qué te pasa? Lo de siempre. Rómulo. No, por Dios. No, pobrecito. Soy yo que no consigo hacerme querer. Si algo nuevo te hizo. Te digo que no. ¿Dónde está ahora? Vinieron a buscarlo. Jugando la pelota. Hasta luego. ¿A dónde vas? A la canchita. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el partido? Gánanos de acá 1-0. Su pibe ataja fenómeno. ¿Toñín? ¿Toñín? Celia. ¿Querido? Toñín, le atajó un penal a Rómulo. Sí, me lo tiró a las manos. ¿Cómo va eso? Muy bien, gracias, señora.
Rómulo, por favor, ¿puedes ir al almacén? No, mande a su hijo. ¿Estás enojado? No. Entonces, ¿por qué me contestas así? ¿Te he hecho algo malo? No. Porque si te he hecho algo, perdóname. Señora, mándeme a mí. Y a mí, yo también voy. Yo también, yo también. No, gracias. Estudien. Iré yo. Animal. Señora, mándeme a mí. ¿Por qué le contestaste así? Ella no es quien para mandarme. Es la madrastra. Es una mujer buena y te quiere. Pero le mandas a las compras. Soy un sirviente, ¿acaso? A todos nos mandan a ser mandados y por eso no somos sirvientes. Lo único que faltaba. También a ustedes los engatusó. Seguro que le cuenta a tu viejo y esta noche te faja. El día que me pongan la mano encima, me voy de casa. ¿Qué película vas a ver? No sé. Las entradas las sacó tu padre. Come. ¿Y dónde van a ir a cenar? Tampoco lo sé. Terminé esa sopa. ¿Por qué Rómulo no nos quiere? Qué tontería. ¿Por qué no va a querernos? No. No nos quiere. ¿Él te lo dijo? No. Pero yo lo sé. No seas tonto. Nos quiere, pero no lo demuestra. Hay personas así. Come. Tu padre. Hola, Toñín. Hola. Querida, se nos hace tarde. Sí. ¿Y Rómulo? Está acostado. No quiso comer. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Toñín. Chao. Chicos, presten atención. Se supone que la pólvora es un invento de los chinos, como la brújula, por ejemplo. El mundo occidental conoció la pólvora gracias a Marco Polo, de quien hemos hablado muchas veces. Aquí lo tienen. Gary Cooper hizo una película. Yo la vi. ¿Ah, sí? Sí. Azufre, salitre y carbón. Pero la fórmula para el compuesto de la pólvora negra que ustedes estudiarán oportunamente es esta. Nitrato de potasio 66,03. Carbón 23,52. Azufre 10,45. Suman 100. Carbón tengo. Azufre se consigue. Barrita para el pescuezo duro. Pero el nitrato de potasio es un lío. Papá trabaja en la farmacia. Es visitador. Le pido y me trae. Se mezcla un fósforo y fósforo. ¿Por qué mejor no estudias un problema con decimales y le encuentras la solución? Y ¡paf! ¡Déjalo! Que en España todavía no conocen la pólvora. Pregúntale a Colón con qué corrió a los indios. Ah. Le vieron la melena y se fueron del susto. Es peligroso manipular pólvora bajo techo. Hace falta alguien que tenga una casa con un galponcito. Como la tuya. Pídele permiso a tu mamá. Yo no tengo mamá. Yo no le pido nada. Se lo pido yo. ¡Bravo, niño! ¡Bravo, niño! Mamá, para venir los del invento. ¿Pueden pasar al galponcito? Bueno, pasen, pero tengan cuidado. Bueno, voy a buscarlos. Están en la esquina. ¡Rómulo! Rómulo, ¿no vas a jugar con los chicos? Va, pavada, las pavadas que siempre se le ocurren a Antonio. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va, Carcio? Viste, aquellos idiotas están en mi casa. Como mi madrastra le dio permiso, a mí no me dejaron ir. Dice el negro que los acaucides no hacen invento. Ojalá que se queme el galpón. ¿Me llevas? Bueno, subí. ¡Lolito, panza de agua! ¿Qué llevas en el estuche? ¡Comida! ¡Bien todo! Alcanzame el azufre. ¿Dónde está? Allí. ¿Resultará? ¿Toñín? Sí, mamá. Decile al inventor que te dé vacaciones. Tenés que ir al almacén. Muchachos, soy un esclavo del deber.
que le demos un susto. Bueno. Estuviste fenómeno, Carcio. Ahora vas a ver. ¿Te lastimaste, querido? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay! Así que el renguito quiere pelear. ¡Dale, Carcio! ¡Bien, Carcio! ¡Dale, Canuto! ¡Bien! ¡Duro, Canuto! ¿Me permitís? Yo sé mucho de estas cosas. ¿Estás seguro? Sí, sí. ¡Rajemos! ¡Rajemos! Chicos, vengan. Canuto Carcio le está pegando a Toñín. ¿A Toñín? ¿Dónde? En la cuadra del almacén. Vamos, muchachos. ¡Vamos, vamos, vamos! Señora, Canuto, Carcio y Rómulo lo atropellaron con la bicicleta. ¿Se peleó con Rómulo? No, señora, con Canuto, Carcio. Y Rómulo no lo defendió. Le dio de trompadas, le rompió la alma. Bueno, se terminó el asunto. Cada uno a su casa. Adentro, vamos, vamos. Vamos rápido. Vaya a lavarse y baje a tomar la leche. ¿Oíste lo que dijeron? Rómulo atropelló con su bicicleta a Toñín. Los chicos dicen muchas cosas. Yo no puedo resignarme a este odio. Querido, no te pongas dramático. Vení, sentate. Rómulo es muy bueno. ¿Vos crees? Ponete en su lugar. Sin madre, desde chiquito, vos lo único en el mundo para él. Y nosotros somos los extraños. No diga los extraños. En nadie ha encontrado más cariño que en vos y en Toñín. ¿Por qué no lo devuelve? Tendrá vergüenza de demostrar sus sentimientos. Empezó como enemigo y no querrá entregarse. Deberíamos ponerlo pupilo. Otra vez con la misma idea. Siempre ha vivido solo como un salvaje, haciendo lo que se le ocurre. Y necesita un rigor que ni vos ni yo sabemos darle. No, querido. Ponerlo pupilo sería hacerlo sufrir. Ya conocerán el dolor nuestros hijos. Pero que no lo conozcan por causa de sus padres. ¡Mándeme pupilo! ¡Mándeme pupilo! ¡Mándeme, pupilo! ¡Así no le estorbo! ¡Mándeme nomás! ¡Cállese la boca, mocoso insolente! ¡Mándeme, pupilo! ¡Así voy a estar mejor que aquí! ¡Germán, por Dios! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Mándeme, pupilo! ¡Mándeme, pupilo! Thank you.
Querido, ¿a qué hora pongo el reloj? 7:30. ¡Rómulo no está en la pieza! ¿Qué? Sí, mamá, se fue de casa. ¿Rómulo? ¿Qué locura es esa? No es locura, no está, se fue, la alcancía está rota. ¿Pero vos lo viste? ¿Habló algo con vos? No, mamá, yo estaba durmiendo. Después me desperté y se había ido. No está en la pieza. ¿Vos qué sabés? Nada, no sé nada. Se despertó y Rómulo ya se había ido. ¿Pero a dónde? Por mi culpa se fue de casa. ¿A dónde vas? No sé, a buscarlo, Celia, debo encontrarlo. ¿Qué te pasa que estás preocupado? ¿Tenés estancia y se te ahogan las vacas? No te quedes ahí que está lloviendo. Vení. Vamos, vení. Sentate. Pullman. ¿Tenés hambre? No. Hace una punta de años más o menos cuando tendría tu edad. Me echaron de casa a patadas. ¿Te pasó lo mismo a vos? ¿Te echaron? Entonces te fuiste. ¿Por qué? ¿Con quién te peleaste? Tengo madrastra. Ah. Mira, eso puede ser muy grave o puede ser muy lindo. Depende. ¿Vivís con tu padre y con ella? Sí. ¿Tu padre te trata bien? Sí. ¿Y tu madrastra te trata mal? ¿Te reta, te pega? No. Entonces se porta bien con vos. Sí, pero yo no voy a volver nunca. ¿Por qué si ella es buena? Yo no la quiero. Tápese, jefe. ¿Es joven tu madrastra? No, es vieja. Tiene como 30 años. Ah, claro. Casi una anciana. ¿Estará sufriendo ahora porque te fuiste de tu casa? Sí, pero a mí que me importa. Cuando alguien sufre por uno, tiene que importarnos. Además está tu padre que está sufriendo por esta pavada. No es pavada. Bueno, bueno. No es pavada. Así que no pensás volver. Y desde ahora hasta que te mueras andarás vagando siempre lejos de tu casa. Sí. ¿De qué se ríe? ¿Acaso usted no está vagando? No, compadre, jefe. Un hombre tiene el derecho de ser un atorrante. Un chico no. En fin. ¿Tenés sueño? Sí. Bueno, entonces voy a preparar la cama. Dame la manta. Dame el saco porque está muy mojado. Sea nada lo del pibe. Ojalá. Sírvase y gracias. No. Tome, mi amigo. Yo no lo hice para esto. A la gente la tengo acá, ¿sabe? Pero un chico ya es otra cosa. Tome, por favor. El bien que me ha hecho es inmenso y no quiero quedar en deuda. Bueno, gracias, jefe. De todos modos, nunca viene más. Ya tiene mi teléfono. Cualquier cosa que necesite, me llama. Para ver cómo sigue el chico, sí. Buenos días. Buenos días. Ahora. El médico está adentro. ¿Adentro de dónde? De la casa, bombado. ¿Qué querías? ¿Que estuviese dentro de Rómulo? Es el médico, no es la enfermedad. Los médicos son unos contamusas. Te cobran y no te curan. Sí, pero cuando tuviste la papera te curó. Pero no le pagamos. ¡Ahí viene Tonín!
dijo el doctor? No sé, me echaron de la pieza. Hicieron bien, porque vos tenés la culpa de que Rómulo se escapase. Le agarró el agua y le vino lo que tiene. Vos tenés la culpa. Es que alguna vez te importó algo de Rómulo. Es que alguna vez te importó algo de nadie. Últimamente es un amigo. Lejano, pero amigo. A nadie le gusta que se le mueran los amigos. Rómulo no se va a morir. Yo no tengo la culpa si se fue de casa. Se fue porque no la quería mamá. A tu mamá la quiere todo el mundo. Y Rómulo también. Cuando se mejore, vas a ver cómo se hacen amigos. Tu mamá lo está cuidando. Y entonces él también va a ser hijo de ella. Querida, van a ser las 3:30. Acostate. Déjame, Germán. Aprenderá a quererte. Yo no quería este precio. A ver esa cola. Quédate quieto. Ya está. ¡Ya está! Carcio. Presente, señorita. Groisman. Presente, señorita. Ferreira. Presente, señorita. ¿Cómo sigue tu hermano? Mejor, señorita. Pero quedó débil. A lo mejor lo mandan al campo. ¿Puedo ir a visitarlo? Sí, señorita. Venga. Iré mañana sin falta. Zavala. Presente, señorita. Papaña. Presente, señorita. Ferrari. Presente, señorita. Rómulo, querido, mira quién vino. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, querido. Pase, señorita. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuídemelo, señorita. Ah, él sabe cuidarse solo. Permiso. Me dijeron que te mandan al campo. No es el campo. El campito, Luján, con la tía Carmen. Orden del médico. ¿Voy a perder el año? No, querido, yo me encargo de eso. Le pedís el cuaderno a Toñín y estudias un poquito cuando te quede tiempo. Rómulo es buen alumno y va a pasar de grado. Además, para él, estudiar es un juego. ¿Una taza de té, señorita? No, muchas gracias, no me tiente. Tantas cosas ricas. ¿Verdad que tiene mejor cara? Mucho mejor. Estaba hecho un pajarito. Y mire qué colores tiene. Qué gracia. Con una mamá que lo cuida tan bien. Ah, no. Es un enfermo que no da ningún trabajo. Hasta luego. Hasta luego, señora. Tenés una mamá muy buena. No es mi mamá. Te quiere tanto como si lo fuese. Pero no es. ¿Quién sabe, Rómulo? Te cuida, te atiende. Te malcría. Todos los gustos para el hijo enfermo. Ha pasado las noches íntegras aquí. Entonces, ¿por qué no es tu madre?
Mi mamá murió. Come, pajarita. Come. Hasta la vuelta, querido. Voy a extrañarte mucho. Vamos, Rómulo, que se hace tarde. Tu padre se impacienta. Come mucho y pórtate bien. Cuídate, Rómulo. Hasta luego, querida. Hasta luego. Rómulo, no toques ese perro lleno de pulgas. Otra vez leyendo esa porquería. Siempre con las historietas. No sé qué le ven. Son ceras. Ganas de recalentarte la cabeza con pavadas. Mejor sería que estudiases. Ya estudié. Sí. Ya tu padre me contó cómo. Ah, y además. Anoche te quedaste hasta la una leyendo. Es malo leer en cama de noche. La señora me dejaba. Claro, total. A ella qué puede importarle la mala crianza de un hijo ajeno. Te va a ser mejor dormir que leer. ¿A dónde vas? A caminar. ¿Cómo te va, Ana María? Bien. ¿Hasta cuándo te quedas con tu tía? Y no sé, hasta que el médico diga. A mí me gustaría que te quedaras a vivir. ¿Y a vos? Y no sé, yo siempre viví en Martínez. ¿Qué es Martínez? Buenos Aires. A mí nunca me llevaron. ¿Es lindo Buenos Aires? Sí. ¿Me llevas a dar una vuelta a caballo? Bueno, subí. Rómulo, ¿qué? Te llama tu tía. Ah, bueno. Vamos, Diana. Me dijeron que me llamabas. Sí. Habló tu padre por teléfono. Parece que su mujer está enferma, muy enferma. Quiere que vayamos enseguida. Bueno. Rómulo. Está grave. Bueno. A ver, muchachos, ¿cuánto trajeron? Yo conseguí 3 pesos. Dame. 50 centavos. Dame. 30 pesos. ¿Cuánto? Le conté a la abuelita y me los dio. ¿Cuánto cuesta celebrar una misa? No sé. Ahora le preguntamos al padre Florencio. Crushman, ¿vos lo trajiste? 1 peso, pero no voy a poder ir a la iglesia. ¿Por qué no? Porque eso es la misa y a Crushman. ¿No ves que es ruso? A lo mejor mamá se enoja. Tu mamá sabrá que solo hay un Dios. Lo que cambian son los nombres. Además, vos pusiste. Yo digo una cosa, y porque paguen una misa, ¿la señora va a curarse? Sí, estúpido, se va a curar. Déjalo, tenemos que ir a ver al padre Florencio. Si alguien tú entra en la iglesia, nos arruina la misa. Sí, sí. Hola, chicos. Hola, hola, padre. ¿Han venido a confesarse? No, no, madre. Venimos porque la mamá de Rómulo está enferma. Y queremos que usted le haga una misa para que se mejore. Sale caro, padre. ¿Y cuánto han reunido? Yo puse 50 centavos. Mm. 48 pesos. ¿Alcanza? Sobra. Sobra mucho, padre. Pues 48 pesos. ¡Gratis! Guárdate ese dinero, hijo. Y cuando la mamá de Rómulo esté buena, cómprale flores. Padre, ¿y la misa? Mañana la daré a las 9. Los espero a todos, ¿eh? Sí, sí, padre. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, padre. Hasta mañana, padre. Rómulo, apúrate que vamos a perder el tren.
Chao, Lucía. Vamos. Chao, Jorge. Vamos, vamos. Hasta pronto. ¿Cómo sigue? Mal, muy mal. Estamos esperando al médico. Rómulo. Querida, perdóname. Rómulo. Otra mamá. Te la llevaste vos. Dios, no te lleves también a esta. Que no se me muera. Por mí y por papá. Porque yo la quiero. No te la lleves, Dios. Mira, te traen un ramo de flores. Qué simpáticos. Señora Celia, es para mí un alto honor agradecer las camisetas que usted pagó de su bolsillo. En esta oportunidad, insigne los muchachos. ¡Tres hurras para la señora Celia! ¡Ra, ra, ra! ¿Canuto? Bien, señorita. Le prometí a los chicos portarme bien y me pusieron en el cuadro. ¡Canuto! Permiso, señorita. ¡Toñín! ¡A mí! ¡Dale, Toñín! Ya se llama Toñín. Y para siempre. Mm-hmm.